Oh no, Aj. Na ni na nu nu. Super Gaze incoming. ¿Qué pasa, Pebla? ¿Qué tal, tío? Brumblebest. ¿Hay que estar online para el sorteo? No. No tiene ni que estar ni online ni presente. Miastrales. No scout, no pivot. Mi Astralus. ¿Qué tal será la nida tanque, chat? No muy buena, ¿no? Era de algún tío. Fuck my life. ¿Es mejor Swain Carry o tanque, Snoody? Es mejor no jugar Swain. Es mejor evitar esa unidad ahora mismo, tío. ¿Jugar la nueva utilización? Sí, tú también puedes jugar en exclamación PB, bro. Es Chivana. Hola, Marone. Hola. Loot Master. Tiramos por la clásica y ya está, ¿no? Tienes que... O sea, ojo, que tengo Shimmer, tú. Bro. Pa' una que me sale Shimmer y es esta puta mierda, tío. ¿Qué pasa, Marune? Muchas gracias por los 7 meses, bro. Exclamación ticket de espacio 1 para participar en el sorteo de los pases de batalla. Que no se te olvide, ¿eh? ¿Impresiones de gremio ahora? Muy bien, muy bien. Jayce y Skippy le dan una fortaleza impresionante a la compo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Astral, Astral, demora Astral. Podría haber jugado full Astral, pero creo que voy a jugar los full rollo Jordal esta partida. A ver qué tal, que no, ya no le he dado esa ocasión. Vamos por tu puno, a ver qué tal. ¿Nihilista igual que en el oficial? No, un poco mejor. Creo que se puede hacer una build de guild. Sí, lo roto es guild, lo que ponga alrededor da igual. Lo roto es la sinergia, tío. ¡Ojo! Uno de oro, PogChamp. Pogurs. Nida con Ejida. Sí. Lo importante, ¿hay nueva milienda? Vaya que sí, hay nueva milienda. Y además está Lee Sin Chibi, que es una locura, tío. ¿First? ¿Eso qué es? ¿El first pero en versión alemana o qué? ¿Nida 3? Se podría, se podría. Lo que pasa es que ya juego un par de partidas astrales hoy, tío. No quiero... No quiero seguir tirando por ahí. Hostia, ese Rengar, chavales. Todavía no tengo vídeo de Rengar, ¿eh? Todavía no habemos vídeo de Rengar, amigos.
¿Es la reencarnación? ¿La rengada? Creo que sí, tío. Para baby, pupa, pupa, purum. Shome está bueno, pero no es match versus Rengar. Y por algún motivo lo nerfean, tío. No sé por qué, pero lo nerfean, tío. Hola, Jotube. Podemos hacer la clásica de con Darkfly copiar la capa de fuego solar. ¿Qué pasa, guardos? Exclamación ticket de espacio 1 para participar en el sorteo de los pases de batalla, bro. Que no se te olvide, amigo. Oli. Oli. Olu. Snowy, no me seas guarro, hombre, tío. Hay que ser guarro en esta vida para sacar contenido youtuber, bro. Podéis saludar preventivamente a YouTube si queréis. ¿Cómo funcionaba exactamente Darkflight? Sacrifica, o sea, está el altar eso donde sacrifica a un campeón al inicio del combate. La unidad se sacrifica y hace una copia de élite en el campeón. Vale, perfecto, sí. Puta madre. Very nice. El arquito, el arquito. ¿Cómo será la gitánica en Rengar, tío? ¿Escala por AP también? No mucho, ¿no? Gitánica no es muy buena. ¿Tú qué? ¿Es esto suficiente barra mejor? No. Bueno, quizá. Fortuna era entretenido. Empecé a jugar tarde y solo alcancé mercenarios. Fortuna era como mercenarios, pero muchísimo mejor, tío. Imagínate. Era como mercenarios, pero muy bien. ¿Cuál es la épica Jade? La épica Jade. Chiyoyu. Chitonyu. El mítico, tío. Era la vida misma, tío. ¿Carne 2? ¿O otro Vladi? ¿Es da problema para entrar al sorteo? Si te da fallos, porque ya, ya estás participando, tío. Un Skippy, tío. Joder, voy a perder la racha, pero durísimo, tío. ¿Esto qué mierda es? ¿Qué cojones? ¿Cuándo es el sorteo? Antes de cerrar directo, bro. ¡Eh! Ah, pero sigue aplicando la capa de fuego sola mientras vuela. Qué bueno. Pues quizás me viene hasta bien eso. Pasa que esa Kaisa no nos la vamos a bajar, ¿no? Porque tiene escalado infinito. Y encima Skippy está OP también. Qué lástima. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué sad! Se ha quedado hasta close el asunto, tío. Puta madre. ¿Cómo se participa en el sorteo? Exclamación ticket de espacio 1 si eres suscrito. Anunciamos ganadores después de esta partida, chavales. Uf. La shimereada puede estar bien fresca, ¿eh? Es verdad, sí, había comprobado antes que era esto, tío. ¿Qué coño hago? He comprobado ya antes que era esta mierda, macho. O sea, what the fuck, tío, ¿qué me pasa? Segunda comprobación, pues, chavales, no pasa nada. Más comprobaciones nunca sobran. Mira los 5. Sí, no, si me dan bolillo voy a por los 5. Static no creo que sea. Era Lee. Bueno, espera, es Lee. Y siempre será Lee. Es el Protector's Bow este de los cojones, este señor de aquí, ¿no?
Dominic, muchísimas gracias por el Prime, bro. Un placer tenerte aquí, tío. Muchas, muchas gracias, majo. Thank you, amigo. ¿Cuánta más gente hay jugando Dark Flight 2? Él puede ser. No, porque ya se vendió. No tenía Rengu, ¿no? ¿Qué hace ese nuevo ítem? Eso es el nuevo corazón helado. Lo que hace es básicamente dar escudo y resistencia a los campeones adyacentes. ¿Por qué no pusiste el ítem o no funcionan golems? No, sí que funcionan golems. Se me ha olvidado, ya está. Si pilla gacha de expert y clona la static, te ríe un rato. Pues suena bien eso, la verdad. O copiar el runan, sí. 9 Shimmer Scale, me voy. Yo lo prefiero, ya lo sabéis. Na, 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 na. ¿Qué pasa si pone OGA al que ejecuta? ¿Cómo? Ah, porque comparten todo OGA. Y el ítem de Shimmer no se puede compartir, ¿no? Este ya lo he jugado hoy. ¡Hostia! Un Darkflight Emblem, chavales. Espérate un segundo. ¿Un Darkflight Emblem o Cybernetic Implants? 3, 6. No, no, no. El Darkflight Emblem no, porque... porque tiene 6 igual y necesita doble Darkflight Emblem. Es Cybernetic, creo yo, ¿eh? Es verdad que es Rengar 2, pero es que Cybernetic va a molar más, ¿verdad? Porque básicamente para que esto mereciese la pena tendría que ser... No, es Cybernetic, es Cybernetic. No nos dejamos baitear. Never baiteado, puto. Dragones, he jugado ese aumento antes y es una tremenda pedazo de mierda, chavales. No os hacéis una idea. El aumento de solo dragones lo he jugado antes y no sé por qué, pero es malísimo, tío. A nivel teórico era espectacular, pero en la práctica es horrendo, tío. Horrendo. Muy malo, macho. Básicamente, si solo lleva dragones en mesa, cada quinto básico que pegan tus dragones hace como porcentaje de daño mágico por golpe y te dan 3 dragones. La realidad es que no hacen una polla por básico. Llevar muchos dragones es un bait y solo puedes llevar dragones, así que... Guildo Dregunning. Creo que es mejor clonar el Protector's Vow este de los cojones, ¿no? Para que todo el mundo tenga máxima utilidad. Que todo... bueno, todo el mundo. Digo todo el mundo cuando literalmente tengo dos Darkflight de momento, ¿sabes? Pero no me gusta mucho la idea de suicidar a Jax, porque Jax con capa de fuego solar está bastante broken. El de videocama no se clona, ¿no? Se convierte en un ítem... Darkflight Essence se llama. Que es como una puerta de trinidad oscura. O sea, si tú clonas con Darkflight, básicamente cualquier cosa que sea... un emblema, un ítem no crafteable se convierte en un emblema, o sea, en Darkflight Essence, eso de los cojones. ¿Cuál es solo Darkflight, por cierto? Quiero un ganso, ¿no? ¿Qué le pasa a Jax? Que está turbo broken. Que está broken el hijo de perra, tío. Si lo pones cerca de la zona de sacrificio, también cuenta el beneficio del objeto. Oh. Mola. No quiero otra MR, no cojo pasta, ya está. ¿Y hacer alguna compu de Darkflight clonando doble guante va bien? No lo he probado, pero suena bien, sí. Boom. Ahora, el único problema es que estoy suicidando un Brown 2, tío. ¿Y suicidar esto? ¿Para que me den la chicha? Tampoco suena mal, ¿no? En principio, como esto no es un ítem crafteable, me van a dar el... o sea, para empezar os lo voy a enseñar, chavales. Simplemente para que veáis la historia. Ahora se va a convertir en un ítem corrupto de esto. Y fijaos en esto. Esto es el Darkflight Essence. 150 de vida, 15 de armadura, 15 de resistencia mágica, 15 de AD y 15 de AP. A mí me parece bastante tocho el ítem este, la verdad. Me parece bastante tochardo, la verdad.
Sejo 3. Mejor la ascensión. Puede ser. Simplemente quería enseñaroslo, vaya. Darfle que Shime quité el ítem de morir 7 veces. Sí, sí, sí. La combinación es buena, sin duda. Si el sacrificado lleva más de un objeto, lo clona todo, solo uno al azar. Creo que uno al azar. Puede ser que sí, sea así, sí. ¿Hay algún otro Darkfly player? Nope. Terra ya. Ah, porque tiene high en popping. No me parece óptimo suicidar a dos casillas, pero eso ya lo sabe. Hombre, claro que lo sé, bro. Solo son experimentos metadragon, tío. Y llevar más Darkfly solo te aporta más vida en el propio Rengar. ¿Merece la pena realmente esto, tío? ¿Esto qué es, mago? Evoker. Ok. El ascendimiento no ha ocurrido, tío. F. Never ascendimiento. ¿Los lugares donde ponen los monolitos de Terra siempre son lo mismo? Sí. Super zapo. ¿Cuál es el ítem de 5 shimmers que era todo esto? Hostia, es el hacha, tú. Es el puto hacha, chavales. Yo creo que merece la pena quedárselo, entonces. Este señor pega súper rápido y puede stackear el hacha de la velocidad de la luz, tío. Doble hacha. No se puede colar el hacha. Es un ítem no crafteable, así que te dan otra vez la trinidad esa a los cojones. No funciona, chat. RFC no es en Rengar, ¿no? Quizás sí que es RFC, tío. Puede ser que sí, la verdad, ¿no? Quizás no es ni siquiera clonar este ítem, bro. Un básico extra, básicamente. Quizás quedarse con el Brown y no clonar el puto ítem. Madre mía, tío. ¿Qué coño le pasa a Rengar ahora, bro? What the fuck? Killiana, sí, ahora la compramos, sí. No me sorprende lo más mínimo que refiere a este campeón. Se ha puesto en una ronda 50 cargas del hacha. Media. Media hacha se ha farmeado en una ronda, chavales. ¿Qué coño? El puto Rengar cocaína, tío. Guardián no es. Esto tampoco. Yo creo que simplemente pasar de aquí, ¿no? Uf. ¿Qué me faltaría? Nasus. Hay que pillarlo, tío. Hay que pillarlo. La cuestión es... Me sobra ahora mismo un Shimmer Skeleton. En este preciso instante. Podría quitar a Boli para meter asesino. Temporalmente. It's fine. ¿Cuánto es esto? Nasus o Zoe. Hombre, Zoe también apetece, sí. ¿Me falta? ¿O me falta? Hombre, obviamente preferiría que me faltase, pero quiero decir con las oportunidades que tengo ahora mismo. Nasus es guardián. Nasus entra muy, muy fresco, la verdad. Puto Rengar, qué roto está. Mira Rengar, qué broker está. Toco. Dios mío, tío. Pues es que juegas con hacks al juego, tío. He jugado con puto hacks, tío.
Jugar Rengar con Shimmer anotado. Yo creo que jugar Rengar en general, así como concepto del set. Nueve Shimmer se mueve Kick W. No lo he visto revivir tres veces seguidas porque patata. Ah, también está bugueado. Ah, muy bien. Y sí, ahora compramos el Rengar, no os preocupéis. He visualizado el Rengar en la tienda, chavales. Yo también he sido capaz, amigos. Son buenísimos, por cierto. Te van a multar por exceso de básico. Eso es una gansinaria. Que creo que no quiero clonar aún. Mamma mía, tío. ¿Es coste 3 hacer eso? Pensaba que era épica. Puto coste 3, sí. Y el puto Rengar coste 3 de mierda, tío. So what the fuck. Sanguinaria no nos interesa mucho ahora que lo pienso en realidad porque ya tiene... ¿Qué? Ya tengo la sanación del Celestial. ¿Qué pasa, Tadura? ¿Qué tal, tío? Un Filardo me apetece mucho. Pero no elijo una polla aquí, ¿no? Así que... Deathblade. ¿Cuánto escalas tú por AD? Tres. Ah, no. A 275% por AD. Eso también está bien, sí. Runas no es lo suyo, ¿no? Escoge arco y ya está, tío. 80 de oro en la polla, porque básicamente le da mucho AD al Rengarcito. Nada, nada, no nos interesa. Pasando. Blue. Para Rengar, no creo, ¿no? ¿Qué coño está haciendo este tío? Quizá deje ese simplemente porque ese tío está montándose la comparda esa del carajo, tío. Hay astrales también, venga, vale. GS mola, sí, GS mola. Hay astralus. ¿Por qué no sanguina? Ya tengo Celestial Basic, ¿no? Ya tengo una fuente de sanación. Hay un Yasuo 2 por ahí. Ah, muy bien. Todo correcto, la verdad. Bueno, ellos no contaban con el hecho de que yo tengo un Rengar 2. No ha sido suficiente, pero oye, ha hecho cosas, la verdad. Con la pieza de mesa que me lleva el compadre. ¿Cuántos guildos tiene? 7. Bueno, pues ya tenemos un ganador del lobby, chavales. Ya tenemos un puto ganador, tío. Ítem de Shimmer en Qiyana la sacrifica. Ítem de Shimmer en Qiyana y la sacrifico. También es una opción. No mejor compartir el mata gigante. No sé cuál es el ítem que es mejor compartir, pero el mata gigante definitivamente no es, ¿no? Podemos hacer esto si quieres, eso sí tiene sentido. Rollo así. Ah, no. Claro, sí, da. Espérate un segundo. ¿El Dark Flight importa ya? ¿Tengo que suicidar a un campeón para que me den vida? Creo que solo estoy usando el Darkflight para ganar 600 de vida en Rengar, pero en principio no vamos ni a utilizarlo, diría. Nos sobra infinito bufar allí en uno, sí. Por cierto, tengo un mata gigante y acabo de jugar contra Astrales. Y bien, ¿no? Buena ronda, la verdad. Vamos a jugar Shimmer, chavales, que le follan a los putos Darkflight y ya está, tío. Espátula de Evoker. No, gracias. Ah. Pues sí, gracias, ¿no? Trinidad es mejor que Mata Gigante. Esto no es... Bueno, de momento... Tiene que serlo, ¿no? RFC parece core. Esto también está de puta madre. Y momento es hacha, ¿no? RFC para todo. Tampoco parece muy... Si es que no hay tantos, chavales. Te quiero decir. No hay tantos campeones los que puedan aprovecharlo.
¿Y qué coño lleva esta mierda, tío? ¿Ahora quién es el carry externo en la compu de Shimmerscale, Chaya? Buena pregunta. Hacha para todos. No se puede, porque los ítems no crafteables se convierten en Darkflight Essence, chavales. Aparte, no es todo. Ese es solo un puto Aphelios, solo uno. O sea, estaría clonando el ítem. En vez de tener solo el ítem en el Rengar, lo estaría poniendo en un Aphelios al uno. Que ya ves tú lo que importa ese Aphelios. Nada en absoluto. Na, na, na. ¿Matineros? Redemption. Pues muy rico, ¿no? Creo que incluso podría llegar hasta que haya la moneda, bro. No joke. No joke. Mejor sacrifica al team que... Pero si no voy a jugar ni Darkflight, chavales. Es que no veo el sentido de jugar Darkflight. Solo voy a abusar de Rengar porque está broken y ya está. Ahora mismo, usar Darkflight es darle 600 vida a Rengar. Nada más. Está bien, pero no es gran cosa. Era Skippy. A ver, ¿tiene sentido rolear hasta alguno de estos dos? Hostia, los Jace, tú. Nice. Is it good enough? Pero cuenta para el ítem de Shimmer. No lo voy a volver a repetir, chavales. He dicho 18.000 veces en el pod cómo funciona esta cosa. Perdóname, pero es posiblemente no. No te vuelvas a sacar Rengar contra mí, porque me ha hecho mucho daño, Sage. Sage. Hostia, la ulti de Zoe clave, tío. One tap fucking man. Mi Rengo, tío. Mi fucking Rengo, tío. Shojin Zoe. Me sirve. Cat attack. Ya estamos cerquita de cumplir el objetivo. El Rengar 3, todos lo sabemos. El Rengar 3 es, pero el Rengar 3 es como un camión, tío. 11.400 de daño, por cierto. Sexy. Este de los kills me da bastante miedo, tío. Tiene una Sehu muy perrona al 3 también. Toma. Rengar, ¿es capaz de matar ese Twitch? ¿Qué campeón más balanceado, tú? What the fuck, tío. What the shit, tío. Rengar 2, by the way, chavales. No Rengar 3, ¿eh? Rengar 2, por cierto. Nasus, PogChamp.
No es Shimmer Evelyn. Necesitamos una espátula en algún sitio, pero por poder se puede, sí. ¡Oh! Dios mío, tío, el aso es lo que pega, chaval. ¡Qué barbaridad! ¿La moneda? Hostia, no he utilizado la moneda, FM. Tengo mi espátula Shimmer en la banca, full ultimita, me gusta. Ahora que lo pienso, Rengar Whisper tiene que ser la leche con tanto autoataque. Rengar en general tiene pinta de ser la leche, sí. ¿Qué cala Nila por AP, eh? Un poquito de daño extra. El Richie, bro. Muchas gracias por los 3 meses, bro. Exclamación ticket de espacio 1 para participar en eso, te digo. No te olvides, bro. ¡Tío! 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Correcto. Se podría poner Nila 3 también. A por ese el 3 no creo, sinceramente. Parece un más gasto de oro. Y no, coño, quiero, coño. Pesado los bolis, si no va a sumar nada a la compo, tío. Aoshin 2. A la mierda, tú. Quería un Rengol 3, pero no ha querido, tío, el hijo de perra. Ah, no pasa nada, que Rengol 2 gana Aoshin 2. Yasuo 2, Aoshin 2, Zoe 2. Rengar es el puto mejor dragón del set, tío. What the fuck? Y encima ha vuelto a salir este payo, el de la moneda, tío. Rengo diff. ¿Ahora con Rengar 3 ya es ganable esto o qué? No lo sé, Ofe, pero tarda nada en creártela, cabrón. ¿No mejor attack speed en Nila? No, Nila no es un campeón. Es un campeón decorativo. Si no trolea el targeting, creo que lo tiene hecho. Otra espada, que no es una espátula. F. Tío, los astrales... O sea, este enfrentamiento no está ni close, tío. Lo que me acaban de hacer los astrales... No me ha gustado mucho, la verdad, ¿sabes? O sea, no ha sido algo agradable. No ha sido una sensación placentera, tío. ¿Qué pasa, Nicoxi? Muchas gracias por el Prime, bro. Me alegro de tu aquí, tío. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Podría poner Deathblade en Nila, pero supongo que hay que gridar una para ver si me dan espátula Shimmer y puedo ganar la partida por ahí, ¿no? Básicamente... Es clon. Pogchamp. Clonchamp. Vale. Rengar ha matado uno de sus carry. Esto es lo que me está haciendo el clon. Ah, que me gana el clon. No me echa, ¿no? O si no me echa definitivamente de milagro. No, me echa. Me echa el clon, tío. What the fuck? No, ya había una espátula Shimmer, tío. ¡Ah! Todo el día así, macho. Fuck my life. Había una puta espátula Shimmer, tío. ¿Tenía Cleadal 3? Ah, tenía Zipi 3. Ah, vale, entonces entiendo todo.
El top 1 y el top 2 del lobby juegan Golden Ticket, chavales. Con fichita dorada. No sé yo cuánto me apetece esto, la verdad. No sé yo. La corona de Shimmer no creo que sume mucho a Rengar, sinceramente. Pero sí que me ha gustado mucho el hacha de Rengar, de hacha de Draven, sí. El hacha de Rengar en Rengar, sí. El hacha de Draven en Rengar. Era Astrales. Hoy no estamos en YouTube. De hecho, sí, hemos sacado mucho contenido de YouTuber, Celum. Lo que pasa es que podríamos haber sacado más contenido de YouTuber incluso. Pero hemos sacado bastante contenido de YouTuber. O sea, había bastante vídeo guapo. En esta partida puedes decir que era el hacha de Rengar, que bichardo. Sí. Perfectamente lo corresponde fácilmente, vaya.